Y en otros temas, este viernes en el Colegio Sara Cruchaca de San Antonio se realizará una nota de beneficio de la agrupación Renacer, que congrega madres que por diversas razones o circunstancias perdieron a un hijo. Dos de sus representantes se encuentran a esta hora con nuestro colega, el periodista Juan Olivares, en una de nuestras unidades móviles. Adelante, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Establecemos este contacto para contarles de un evento a beneficio que se va a realizar este día viernes en el Colegio Sara Cruchaga de San Antonio a partir de las 7 de la tarde. Lo organiza la agrupación Renacer, una agrupación de madres sanantoninas que las une un dolor en común y que es haber perdido a alguno de sus hijos. Ellas realizan distintas actividades, pero sobre todo el apoyo que tienen cada una de ellas con la otra. Estamos con la señora Margarita González Margarita, bueno, eh, hablemos un poquito antes del evento de mañana explicándole a la gente de qué se trata esta agrupación. Eh, la agrupación de nosotros es Ex Renacer, Padres en Duelo, donde están todas las mamás que hemos perdido hijos por diferentes circunstancias, ya sea por enfermedad, por un accidente, por suicidio, por homicidio, como el caso de mi hijo. Entonces nosotros nos agrupamos ahí y ahí tenemos nuestra pena, nuestro dolor, compartimos, nos apañamos, eh, vamos a hacer... Seminario, ...hemos ido a encuentros a Concepción, a Copiapó... ...donde, eh, porque esto es a nivel nacional, internacional... De, ...del Grupo Renacer... ...entonces ahí nosotros estamos y... ...nosotros eh, comprenderán que es sin fines de lucro... ...nosotros tenemos pura pena nomás... ...entonces con, con la, el resto de las integrantes que vamos... Eh, ...ahí tenemos conversaciones, tenemos... Eh, ...cuando hay una mamita que, que ha llegado recién con su pena eh la eh Puede, el espacio puede llorar, puede, podemos apañarla. Psicológicamente lo apoyamos unas con otras. Eso lo hemos conversado otras veces, señora Margarita, lo importante que es a veces compartir este dolor, un dolor terrible. Me imagino que ningún padre está preparado para este sufrimiento, no. pero que se encuentra también con otras personas y Ojo. ese compartir el dolor ayuda a salir adelante, a encontrarse. Claro. Y se dan instancias como esta donde ustedes eh, en el dolor se unen también, pero con la fuerza para seguir adelante. Claro, nosotros invitamos a las mamás. Que han pasado por esta terrible experiencia traumática de haber perdido un hijo, a que, a que se unan con nosotros. Eh, Ellas pueden ir un tiempo después, si, si no les gusta o no quieren participar más, no van, pero, pero prueben, vayan. Si, nos, si nosotros, dentro de todo nuestro dolor, nuestra pena, también los compartimos esto y al compartirlo ya, ya se aminora, eh, se hace más. Y ver que tu compañera también ha perdido, ella lleva 17 años con la perdición de su hijo yo llevo siete años nueve meses hay otra señora que llevan treinta. hay otra señora que lleva un año un, o un mes es así de, de diferente el heterogéneo el grupo que va, va llegando claro que a nosotros de repente no nos gusta que lleguen más mamá no porque no lo integre sino que sabemos porque si llega perdí un hijo esa es la pena. Hablemos ahora del evento de mañana. A las 7 de la tarde en el Colegio Sara Cruchaga de San Antonio. ¿Qué va a pasar ahí? Claro, mañana viernes 12, a las 7 de la tarde vamos a hacer una lotería en el Colegio Sara Cruchaga. vale mil pesos el boleto, el, 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 el cartón, y ahí vamos a jugar, tenemos premios, vamos a vender cositas, que con este dinero es para final de año, para hacer... Eh, una ceremonia para nuestros hijos. Eh, ...que hacemos una actividad bien bonita... ...que este año la vamos a hacer con Globo al Cielo... ...y todavía no nos han avisado si este año hay encuentro o no... ...que también nos serviría... ...y también estamos ahora en una etapa nueva... ...que estamos haciendo cosas manuales... ...entonces también ahora ocupamos... Este, ...empezamos hace poquitito pero también estamos haciendo... ...entonces todo lo que reunamos lo va, vamos a cubrir todo esto... ...así que le agradecemos a las personas... ...que vayan, que nos copen que lo van a pasar bien y que van a haber cositos para vender y que a la vez eh, es una causa muy sensible, es una causa que a nadie a veces le gustaría estar de este otro lado del, del, del partido, pero así nosotros también compartimos nuestra pena, y nuestro dolor, haciendo beneficios y haciendo por los demás. Nos gustaría que fueran muchas mamás porque nosotros sabemos que aquí en San Antonio hay muchas mamás que han perdido hijos, pero no van. Bueno, ojalá les vaya muy bien y gracias sí, por conversar bien. con nosotros de otros, ¿Sigan contando bien. con nuestro apoyo. Muchas, Muchas gracias. gracias, muy amable. Ahí están estas mamitas entonces de la agrupación Renacer, una conocida nuestra, la señora Margarita González que bueno, perdió a su hijo trágicamente el 9 de noviembre del año 2009 aquí en el 2008 en San Antonio, me corrige ella, claro, y que forma parte de esta agrupación que tiene este evento de beneficencia. El día viernes a las 7 de la tarde en el Colegio Sara Chaga, una oportunidad para ayudar a estas mujeres que han decidido juntarse para salir adelante, una oportunidad para ser solidarios y para mostrar también ese corazón grande que tienen los sanantoninos. Vamos a contarles de esto, por supuesto, en otras ediciones posteriores también, pero era lo que teníamos para relatar a esta hora de la tarde. Seguimos en el estudio con más noticias. Adelante.